Bienvenidos a la Hora del Cuento. Soy Cristian y para continuar con nuestra temporada de historias para recordar, hoy quiero compartir contigo Cuenta Ratones, una historia original de Ellen Stoll Walsh y que puedes encontrar en este libro Español Primer Grado Lecturas, Plan 1993. Un esplendoroso día, varios ratones se divertían en el campo. Cautelosos se cuidaban de las serpientes. Pero cuando les dio sueño, se olvidaron de ellas y se echaron una siesta. Mientras dormían, una serpiente hambrienta andaba buscando comida. En su camino se encontró un frasco grande y bonito. «Llenaré de comida este frasco», se dijo. No tardó mucho en hallar tres ratones, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos. «Primero los contaré y luego me los comeré», dijo la serpiente. «Cuenta ratones. Uno, dos, tres». Los metió en el frasco. Pero tenía mucha hambre. No le bastaban tres ratones. Pronto encontró cuatro más. Pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos. Y los contó. Cuatro, cinco, seis, siete. Pero tenía mucha hambre y no le bastaban siete ratones. Finalmente halló otros tres ratones, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos y los contó. Ocho, nueve, diez. Diez son suficientes. Ahora, pequeños, calientitos y apetitosos ratones, me los comeré, dijo la serpiente. Espera, replicó uno de los ratones, el frasco aún no está lleno y mira el ratonzote que se ve allá. La serpiente era muy glotona, presurosa se fue a atrapar al ratonzote. Cuando la serpiente se fue, los ratones inclinaron el frasco hacia un lado, luego hacia el otro, hasta que lo volcaron. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los ratoncitos contaron al revés y corrieron a casa. La serpiente llegó a donde estaba el ratonzote, que no era tal, sino una fría y dura piedra. Y cuando regresó, el frasco estaba vacío.